Compré una Mac por solo 20 pesos. Recordarán que hace un par de días compré un iPhone 14 por un peso. Hoy en una página china me encontré otra gran oferta: una MacBook, una computadora de Apple por solo 20 pesos mexicanos o un dólar, güey. Aquí es la página que cuesta 20 pesos y tiene el 99% de descuento. Se supone que es una Mac original. Así que, güey, obviamente lo compré. Vamos a esperar 7 días que nos llegue y vamos a ver qué viene por 20 pesos. Ok, amigos, estaba por pagar y aquí me sale el descuento de la Mac, el cual es de 38 mil pesos y nos queda en 20 pesos con todo el descuento. Ok, amigos, aquí está la caja. Obviamente esta venía envuelta en una caja y en una bolsa de brujas, pero lo abrí, güey, y entonces no alcanza a grabar eso. Pero eso es lo que importa, la caja de la Mac. Como vemos, realmente es una caja de una Mac original, o sea, se ve completamente bien. Aquí el bordecito se siente que es una caja original, pero vamos a ver el contenido. Mis primeras impresiones son que no pesa nada. O sea, si fuera una Mac, realmente tendría que tener un peso y esto pesa absolutamente nada, güey. Por mucho unos 300 gramos, pero si escuchamos, se escucha que hay algo adentro, güey. No sé por qué tengo la gran sospecha que nos acaban de estafar. Ok, güey, ya le quitamos sus cintitas de seguridad. Así que vamos a abrir la caja a ver qué nos mandaron por 20 pesos mexicanos. Una, dos. Nada, güey. Completamente vacío. Apenas y con suerte trae los instructivos que te trae una Mac original. Obviamente por 20 pesos no nos iban a mandar una Mac. Y ni pedo, güey. En el video anterior sí nos mandaron un iPhone 14 por un peso. Esta vez no nos mandaron ni madres. Pero vamos a seguir comprando cosas baratas a ver qué es lo que nos mandan. Muchas gracias por ver ese video. Espero te haya gustado. Yo soy el Diego Bonilla.